Mi gente, muy buenos días, bienvenidos a otro video más. Gracias por acompañarme hoy en Aventuras de Arsenio. También me pueden acompañar en Aventuras con Arsenio. Miren nomás, qué chula el clima. Hoy vengo porque estoy haciendo la última ruta de revisar los contenedores y también ver dónde voy a poner otros. Por ejemplo, aquí abajo me voy a poner uno. Acá voy a poner otro. Y acá donde están nosotros voy a poner más. Más que ahorita vine a ver los botes. Y estos dos se ven bien. Ya saben que lo que me preocupa más son aquellos. Y también se van a preguntar sobre el título de este video. Quédense al final, mi gente, para ver lo que se va a tratar y los que les tengo que hablar. Híjole, qué chulada, loco. Ni uno está sacado. Híjole, es la primera vez. Ya tengo unos 5 días que no vengo. Mira nomás. Mire nomás. Aquí lo tengo que reemplazar porque ya lo mordieron. Y si sí tiene agua, mire. Nomás lo que va a pasar es que le voy a poner uno arriba de este. No lo voy a sacar porque ya quiero que se macice. Entonces le voy a poner otro bote grande de estos arriba. Igual a este. Porque ese de abajo le hicieron un hoyo. Todo lo que voy a hacer para no sacarlos, los botes extra que tengo, lo voy a poner arriba, acaso que puedo conseguir más. Y pues aquí es una chulada, mi gente. Déjenme acomodarme y ahí regreso. Bueno, mi gente, ya me acomodé. Y pues, ¿qué le puedo decir? Muy contento, feliz, porque están los 3 botes que puse acá arriba. 2 de ellos voy a reemplazar. Tal vez la otra semana que venga los voy a reemplazar. El bote vi que no me los el tubo vi que no me lo quitaron, pero sí lo movieron. El tubo sí lo movieron, ya lo acomodé. Voy a reemplazar 1 o 2 botes. Aquellos 2 de abajo se encuentran bien. El clima y el día está agradable. Ahorita acabo de grabar un video también para Aventuras con Arsenio. Se trata de cocinero y lo que hay en los otros cerros que están allá atrás. Nomás que el video de hoy, ustedes muchos se van a preguntar qué onda con el título del video. Pues les voy a contar. Que ahí les va una. No estoy anunciando mi retiro de YouTube, claro que no. No estoy anunciando que voy a dejar de grabar, claro que no. Pero lo que sí estoy anunciando es que las últimas 2 semanas que quedan de diciembre no voy a subir video. Se van a preguntar ustedes por qué. Déjenme decirles que ahorita estamos en 17 de octubre, un jueves. A ver si no es para mí, porque ahorita que venía subiendo, estaba una muchacha afuera. Ya mejor se me quedó viendo porque venía con el rifle y la pistola. Bueno, ni modo. Si es para mí, pues todo bien. Pero les voy a decir, estamos en un 17 de octubre, que es un jueves. Las últimas semanas de diciembre no voy a subir videos porque lo que es ya octubre, noviembre, diciembre, son los días muy, muy pesados para subir contenido. Yo pensé y dije, voy a ver si puedo grabar videos para cerrar bien el año.
y no tuve chance de grabar más videos. Tal vez el grabe este y uno más, y así nomás va a ser una semana en diciembre. A lo mejor así lo voy a hacer. Si me animo, ya ustedes van a estar viendo. Va a ser 2 semanas o la última semana de diciembre. Porque voy a estar muy ocupado, mi gente. Y ahorita, como les digo, hice videos para aventuras con Arceño. De hecho, ya los tengo listos. Voy a ver qué otra cosa puedo grabar. La razón es porque, como les digo, muy pesado. Se vienen las fechas navideñas y todo eso, y son las fechas que pues yo me ocupo en el trabajo, ¿verdad? Entonces no voy a tener chance de nada, no voy a tener chance de grabar, no voy a tener chance de hacer nada. Y la razón es porque, como les dije, voy a estar muy ocupado y no me va a dar tiempo para nada. ¿Qué más quisiera yo tener chance para grabar y todo? Pero sé que en mis días de descanso también no voy a tener días de descanso, porque voy a estar trabajando tiempo extra, voy a estar trabajando más horas. Bueno, voy a estar ocupado. Para los que viven en Nogales, Arizona, a lo mejor me han visto ustedes donde yo trabajo. Y saben que se pone bien machín las fechas de, no, pues más que nada, noviembre y diciembre son las fechas más pesadas, y yo sé que no voy a tener tiempo para grabar, porque en mis días de descanso lo tengo más que seguro que me van a hablar y me van a decir: ¿sabes qué? Vente a trabajar. Que ya me pasó hace como 2 años, me pasó el año pasado, no, por eso subí videos todo diciembre, porque no fue tan pesado. Este año va a estar más pesado el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos más contenedores, más troques. Bueno, va a ser un desorden, pero pues todo bien. Por eso pues uno trabaja, ¿verdad? Pero por eso yo les quise hacer este video, mi gente, para que ustedes vieran que es una chulada de yo poder hacer estos videos para ustedes. Y todo este año, mi gente, estoy muy agradecido con ustedes, porque se suscribieron más gentes al canal. Más gente les gustó el contenido, más gente les gusta los videos que estoy haciendo para los animalitos, que no voy a dejar de hacerlo, mi gente. Ahora en enero, que ya no hay serpientes y no hay nada, voy a trabajar más en eso. Me voy a dedicar a poner más estaciones y a ver si puedo conseguir otra pala chiquilla para mi niña, para que me ayude a escarbar. Pero sí, mi gente, muy contento, muy agradecido con ustedes, porque ustedes al día, cada lunes, ustedes ven mis videos. Muchas gracias por todos los que ven mis videos. Les voy a dar las gracias a quisiera tener la lista, pero no la tengo. Bueno, a María, a Aventuras de Chaires, Aventuras en el Desierto. A todos los que ven el video, los que me han apoyado, mi gente, más que agradecidos. Este año se me hace que fue uno de los años más mejores que he tenido del año pasado, porque hubo más apoyo, hubo más gente que les gustó mi contenido, de los videos, de lo que yo estaba haciendo para los animalitos, cosas así. Entonces, muy agradecido con eso, muy agradecido con ustedes que me permiten hacer lo que yo hago, grabar lo que a mí me gusta hacer. Yo cuando dije que iba a cambiar mi contenido era por esto, que no iba a decir groserías, que no iba a estar subiendo cosas nomás por subir. Iba a prestar más atención a lo que subo, a lo que grababa, y pues esto es lo que ustedes se están llevando a su casa y que les gusta, más que nada que les está gustando, y es lo que a mí me agrada, y es lo que a mí me llena de felicidad. Entonces, qué día tan más bonito de decirles esto. Pues sí, mi gente, no sé qué más decirles, la verdad.
No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a poner sentimental. Pero pues, no sé, mi gente, la verdad, ustedes me han apoyado mucho, mucho me han apoyado. Increíble el apoyo que me dan a día a día. No hay palabras para decirle lo que estoy agradecido con todos ustedes, porque ustedes son los que a mí me motivan a venir a grabar, a salir a caminar, a salir a explorar, a salir a hacer cosas para los animalitos. Son ustedes, porque ustedes a día a día, pues cada lunes que yo subo videos, ustedes me dicen, hey, qué bonitos los videos, qué son los videos, me gustan tus videos, saludos aquí, saludos acá, saludos por allá. Y eso, mi gente, créeme, lo que es su motivación para mí, para seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer, y es grabar videos. Créeme, lo que hace este año, incluso ahí por febrero, marzo, yo ya quería tirar la toalla, yo no quería hacer nada, porque hubo una gente negativa ahí que, pues ya saben, ¿no? Dicen que yo les copeo a otra gente, que les copeo a otros canales, y la verdad, yo no soy así. Yo simplemente, yo grabo lo mío, a mí me gusta grabar lo que yo grabo. Y si hay gente que a mí me inspiró y me motivó para hacer el canal de Aventuras de Arceño, sí hay, sí hay. Y ahí les va a las personas que es Aventuras, es el señor Javier Castillo, de Aventuras del Oeste, Aventuras al Extremo. Igual sus hijos, que es Junior, Cazadores del Oeste, Chito, Explorando Arizona, y David, el explorador, y su hija Evelyn, que es La Vida en el Oeste. Esa familia a mí, mi gente, fue presentada por mi suegra. Mi suegra me los enseñó, me dijo, mira, estos son de aquí de Arizona, mira el contenido que graban, mira el contenido que suben. Y la verdad, mi gente, ellos me motivaron y me inspiraron para hacer videos así. Obviamente, yo no voy a los desiertos. Yo no voy porque, pues, no tengo quien me acompañe, para empezar. Y dos, tengo que comprar más material para yo poder irme al desierto, hacer más videos como ellos, así de extremo. Pero ellos, mi gente, son los que me motivaron y me inspiraron a hacer videos así. Ir a caminar, ir a explorar. La vida es una hermosura, la madre naturaleza es una belleza. Es algo bello, vaya. Es algo bonito. Es algo increíble. Y ellos, esa es la razón que también abrí este canal. Y el otro canal, Aventuras con Arceño. Y pues, aquí, dándole puro para adelante. Mis respetos para todos ellos, la verdad, para el viejón, para sus hijos, para su esposa, para toda la familia Castillo, un saludotes ahí, para todos. Que todos los días no me pierdo ni un video de ellos, la neta. Y cuando estoy viendo sus videos, digo, me van a agarrar mi mochila, llenarla de agua y irme a caminar. Yo antes no hacía ejercicio, mi gente, yo antes no salía a caminar, yo antes no salía a hacer nada. Yo me dedicaba a mi canal, que era probando comidas, probando diferentes cosas, y nomás me encerraba en mi casa. Y gracias a ellos, y gracias a la motivación de ustedes y el apoyo de ustedes, ahora ando haciendo esto. Ahora salgo a caminar, salgo a explorar, salgo a hacer lo mío, me gusta hacer lo que hago, camino, estoy bajando de peso, estoy haciendo cosas que nunca imaginé que iba a poder hacer. Entonces, gracias a ellos, gracias a ustedes, gracias a todos los que me han apoyado, en serio se los agradezco con todo corazón. Es algo que, pues, vaya, lo voy a tener siempre en corazón. El otro año, mi gente, espérense videos más suaves. Con el favor de Dios, quiero hacer diferentes contenidos. Quiero a ver si puedo grabar ahora sí de noche. Yo sabía que les dije que iba a grabar de noche, pero no se puede, mi gente. A ver si el otro año, con el favor de Dios, si se pueda. Quiero grabar más videos de noche. Va a venir muchas cosas, mi gente, el otro año. Este año no pude por ciertas cosas que me detuvieron, pero entrando al año vamos con todo en los dos canales, Aventuras de Arceño y Aventuras con Arceño. Espero. Era el cuervo.
Espero y en el otro año, en el canal de aventuras con Arzaño, pueda yo pegarle a los 1000. Ahorita estamos en 418. Para abrirlo este año, ese canal, se me hace bien, donde estamos con la gente de suscriptores. Entonces, perdón mi gente, es que me voy a cortar el pelo y tengo un greñero por todas partes. Como les digo, pues sí, mi gente, esperen el otro año videos diferentes. Hay unas rutinas y hay unos lugares a donde quiero ir. Y ustedes los van a estar viendo con el favor de Dios el otro año. Aprovechando que no hay serpientes, que no hay nada, ¿no? Y a donde quiero ir es ahí por donde están para las lagunas. Ustedes con el favor de Dios van a estar viendo ese video. Voy a ver a quién me acompaña en ese video, pero esténse pendientes mi gente para el otro año, que se van a estar algo bien los videos con el favor de Dios. Yo sé que sí. Y también esperen el otro año más en el canal, en los ambos canales, a mi esposa y a mi hija, que van a estar acompañándome más en los videos, más en el canal. Mi esposa me va a estar acompañando más. Y pues aquí mi gente, me voy a despedir. Muchas gracias por toda la bendición y el apoyo. Nos vemos el otro año con el favor de Dios. Y les quiero decir feliz Navidad, feliz Día de la Gracia y feliz Año Nuevo. Que se la pasen bonito. Yo sé que estamos en octubre, pero este video ustedes lo van a estar viendo ya casi cerca por Navidad. Espero Dios, si no, pues perdón. Pero les quiero dar todo esto, estas bendiciones ahorita, para que ustedes vean ese video, pues ya les llegue de corazón. Así que mi gente, de nuevo, muchas gracias por todo. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad, feliz Día de Gracia. Pásensela bonito con toda su familia, con todos sus queridos. Y que el año que viene, para ustedes y para mí y para todos en el mundo, sea un año de amor, de paz, de tranquilidad y más que nada de bendición. Acuérdense, hay que poner a Dios en todo para que seamos bendecidos y ser afortunados. Así que mi gente, Dios me los bendiga. Y aquí les voy a dejar un video de mis momentos capturados de este año, de ciertos videos que yo he grabado. Así que mi gente, disfrútenlo. Dios me los bendiga. Y ahí estamos. Adiós.